aunque sea en la recta final, pues contaremos con el apoyo de una candidata que además es muy sensible a los temas de la mujer, puesto que como empresaria se ha dedicado más de 10 años al tema de las guarderías y creo que hará un excelente trabajo en el Congreso, sobre todo para legislar en pro de este tema que desafortunadamente pues en este gobierno federal desapareció el apoyo hacia las guarderías públicas, y creemos que sí es importante que se refuerce el tema, sobre todo en Benito Juárez. La dinámica es diferente tal vez que en el resto del país. Perfecto. Ahora, se vienen los debates mencionados hace un momento acerca de los debates, ¿correcto? ¿Vas a participar en todos los debates? Pues nada más hay uno que nos falta del Instituto Electoral, del IEC, el próximo miércoles. Estaremos lógicamente ahí en la ciudad de Chetumal presentes, pero sobre todo con pruebas y con documentos que de una u otra forma van a confirmar y a destapar otros actos de corrupción de esta administración. Había habido otro Parmex precisamente que se va a llevar a cabo, creo jueves o viernes. Sí, digo, en caso de que se nos invite, estaremos ahí en todos y cada uno de los debates. Aunque realmente bajo el formato de debate, pues te respondí de esa forma, pues solamente el del Instituto Electoral, los otros son presentaciones de propuestas. Gracias. Gracias. Candidato, platícanos sobre la demanda que puso en Contraloría contra funcionarios del Instituto del Deporte. Bueno, ya hicimos una contra Contraloría, como bien dices, por haberse quedado con el dinero de los vecinos y del Comité Deportivo de la Región 100. Es increíble que no le dan los baños a este centro deportivo que está en la Región 100, y además de que no le dan la infraestructura, le piden dinero a los vecinos y a los integrantes del comité para que se construyan, y cuando se les da ese dinero, se lo quedan y no terminan ni hacen la obra. Entonces, ya presentamos ante la Contraloría pues este acto de corrupción y de robo, y también la semana pasada presentamos ante la Fiscalía una denuncia en contra de Rodrigo Alcázar y de todos los involucrados en ese audio en donde él pues está invitando a que la gente vote por el verde a cambio de dádivas como despensas y de licencias de conducir y de paros, porque así lo puso él, en caso de que los detenga tránsito a los taxistas o que Seguridad Pública los detenga, que con una llamada se podía resolver todo durante esta campaña. Entonces, hemos presentado las diferentes denuncias, como lo haremos en lo que falta de esta campaña, pero siempre con documentos, nada que sea un chisme o un tema mediático, sino con pruebas. ¿Y qué opina acerca de eso? ¿Qué opina sobre la violación a la ley electoral por parte de la campaña de Verde y de Morena? Pues es que es la vieja práctica que siempre han tenido y por eso han estado en el poder mucho tiempo, nada más que ahora sí se toparon con pared o con una ola rosa que no les va a permitir estar haciendo todas estas tranzas, y esperemos que también se sumen los otros candidatos, no nada más estén comentando por redes sociales, porque hay suficientes evidencias para reforzar estas denuncias. ¿Arrecia la guerra sucia, candidato? Sí, bueno, ya llevamos toda la campaña en esta guerra sucia, se han metido con nuestra familia, se han metido con mi hijo, inventan cosas, sacan de contexto información. Yo creo que eso es un acto de desesperación, de que saben que ya no están arriba en las encuestas como ellos presumían al inicio. En este caso, ¿cómo ve la actuación de la Fiscalía? Pues esperemos que sí dé resultados y respuesta lo más pronto posible, porque no podemos permitir tener servidores públicos que estén utilizando a la administración pública para fines electorales. ¿Cuál va a ser el proceder del candidato? Exactamente. Ya pusimos las denuncias ante la Fiscalía la semana pasada, ante la Contraloría, esperando respuesta. Vamos a presionar a las diferentes dependencias para que sí le den respuesta a los benitojuarenses.